Vamos a hablar de la Escuela de Chicago. Básicamente, como ha dicho Juan Carlos, hay diversas escuelas económicas a las que se les asocia con la ideología liberal. ¿No es cierto? Las personas que no son liberales tienden a asociarlas todas en un mismo saco, pero la verdad es que hay diferencias entre ellas y críticas muy fuertes entre ellas. Sin embargo, yo creo que son más las coincidencias que las diferencias entre esas escuelas, porque de otra manera no estarían todas enfrancadas dentro, o enmarcadas dentro de esta definición de escuelas liberales. ¿Okay? La Escuela de Chicago, especialmente, que es la que les voy a hablar ahora, tiene un componente bastante no ideológico, como vamos a conversar. ¿Okay? Es una escuela de pensamiento económico, es una escuela que te dice cuál es la forma correcta de hacer economía. Entonces, no es una escuela política, no es una escuela ideológica en sí misma. Sin embargo, ha sido determinante en la creación de políticas públicas, porque para eso nos sirve la economía, y por lo tanto, creo que en el fondo sí tiene una connotación importante en determinar que hay algo que debe guiar las políticas públicas, hay algo que debe guiar la vida en sociedad, y es que los mercados funcionan mejor que el Estado la más de las veces. ¿Ok? Vamos a ver. Esta es una presentación un poco histórica, en donde les voy a hablar acerca de la Escuela de Chicago, su evolución y sus principales ideas. Vamos a conversar en el camino sobre las principales ideas de los autores más importantes de esta escuela, pero es solamente la punta del iceberg porque hay muchísimo más que ver en ella. Hay dos escuelas de Chicago. Una es la que se llama The Good Old Chicago School, es un nickname, una chapa que le puso James Buchanan a esa escuela. Y es una escuela que se forja entre los 30s y los 50s más o menos, y tenía a profesores como Jacob Viner, Frank Knight, Henry Simons, Paul Douglas, entre otros, que son economistas muy famosos en la época. Ninguno de ellos es premio Nobel, porque en esa época el premio Nobel de Economía no existía aún. ¿Sí? Y tenemos una segunda escuela de Chicago, que es aquella que todos identifican hoy. La escuela de Milton Friedman, Gary Becker, George Stigler y una serie de economistas que quizás les sean más familiares. La gracia es que los economistas de la primera escuela de Chicago fueron los profesores de los economistas de la segunda escuela de Chicago, que es, creería yo, la que subsiste hasta ahora. La escuela de Chicago original, que se crea en estos años 30, estaba formada por liberales clásicos, lectores de Adam Smith, ¿no es cierto? Eran, además de formación, economistas neoclásicos, básicamente marshallianos. Pero tenían esta visión humanista, esta visión integral del hombre, esta visión principista. Se dice que en los cursos de Knight se hablaba de economía como se hablaba de religión. ¿Okay? Se hablaba de política y de pronto también de derecho. Era un tipo que tenía una visión bastante integral a lo Adam Smith del mundo. Pero tenían dos ideas fundamentales que en la época, bueno, en realidad tenían una idea fundamental y una actitud hacia la vida. ¿Okay? Que en la época era una idea bastante cuestionada en Estados Unidos. En Europa los austriacos venían siendo ya bastante más liberales, ¿no es cierto? Mises, que es más o menos de esa época, ya era un economista bastante más liberal. En Estados Unidos, ¿qué se había vivido en los 30? Se había vivido la Gran Depresión. Eso había generado un giro de la academia hacia las políticas planificadoras. ¿No es cierto? En Estados Unidos en esa época había problemas de comunismo, mejor dicho, represión al comunismo, habían políticas socialistas, Keynes estaba en pleno apogeo. Toda la academia era básicamente planificadora, pero estas personas decían que el Estado habitualmente hace peor las cosas que el mercado. Yo diría que esta es la idea que identifica a Chicago, a partir de la premisa de que el Estado no es la solución a los problemas, que puede y suele empeorarlos. Eso en esa época
era bastante único y hacía que Chicago sea, dentro de los Estados Unidos, un lugar aislado en la academia. Al punto que Hayek, cuando escribe El camino a la servidumbre, no conseguía publicarlo y la Universidad de Chicago se lo publica. Y la otra es una idea que también surge o sigue viva hasta hoy. Y es la idea de que las, valga la redundancia, ideas valen por sí mismas y no por quien las diga. ¿Okay? En Chicago en general hay una actitud irreverente y cuestionadora del status quo. No hay una presunción de que una idea sea buena o mala, hay que testear la idea, hay que verificar si la idea responde a lo que pasa en la realidad. El primer exponente de la Escuela de Chicago es Frank Knight, o por decir el exponente más importante que ha tenido en esos años, que tuvo en los años 30, 40 y 50. De hecho, en Chicago se decía en ese momento que no existe Dios, pero que Frank Knight es su profeta. ¿Ok? Digamos, él es un liberal clásico que cree que hay fallas del mercado, cree que hay fallas del mercado, se le dice a esas situaciones en donde no se alcanza una solución eficiente, si es que los individuos actúan libremente. ¿Okay? Por decir, estamos todos parados aquí defendiendo un territorio en una batalla. ¿Okay? Vamos a entrar en confrontación con otro ejército que tiene lanzas igual que nosotros. Entonces, si cada uno actúa sobre la base de la racionalidad individual, debería salir corriendo. ¿No es cierto? Porque dice, si yo salgo corriendo, el ejército se va a ver afectado de solamente una persona, ¿no es cierto? Yo voy a salvar mi vida, morirán otros, e igual salvarán el territorio. Si todos pensamos eso, lo que va a terminar pasando es que todos salimos corriendo y nos quedamos sin territorio. ¿Ok? Es un poco la lógica de la falla de mercado. Yo la verdad es que no soy un gran creyente en ese concepto. Creo que lo que llamamos falla de mercado, que es un término desafortunado, es aquellas situaciones en donde no llegamos al resultado que quisiéramos, pero llegamos a un resultado que puede ser, dentro de los posibles resultados, igualmente eficiente, o mejor dicho, el más eficiente entre los posibles resultados. ¿Qué decía Knight? Que las fallas del gobierno suelen ser mucho peores que la falla de mercado. ¿Okay? Entonces, que si yo quiero controlar la industria de tal cosa y fijar el precio, probablemente termine teniendo consumidores que paguen más por esos bienes que lo que pagaría un mercado competitivo, como vamos a ver luego. Y este estigma de decir, mira, yo no te voy a decir que los mercados son perfectos, puede ser que sean imperfectos, pero sí te voy a decir con certeza que el gobierno no es perfecto. Entonces, que si vas a comparar una alternativa con otra, tengas eso en cuenta. Harold Demsetz después creo que refina esto para hablar de lo que llaman la falacia del nirvana. ¿Qué es la falacia del nirvana? La falacia del nirvana es lo que sucede en política todo el tiempo. ¿No es cierto? Oye, el libre mercado genera pobres. Miren, Estados Unidos genera deuda, genera déficit y lo que fuese. ¿No? Hay que intervenir en el mercado. Imagino que Ecuador es un lugar fantástico para poner ejemplos sobre eso. El Estado tiene que corregir tal o cual cosa. Entonces, básicamente, el problema de ese análisis es el siguiente. Están diciendo, hay una situación determinada, digamos, la gente gana muy poco dinero. ¿Ok? Alguien tiene que hacer algo. Esa es la premisa, porque nunca uno tiene que hacer algo. Siempre alguien tiene que hacerlo. ¿Ok? Cuando eso pasa, dicen, el Estado tiene que intervenir. Y cuando dicen que el Estado tiene que intervenir, dicen, vamos a poner un sueldo mínimo. Parece una idea inteligente, ¿no es cierto? Si la gente gana muy poco, lo que tenemos que hacer es prohibir que le paguen tan poco y obligar a la gente a que le paguen más. ¿Qué genera eso? Desempleo. ¿No? Porque si ustedes están dispuestos a pagarle a alguien 100 y le dicen a esta persona que tú estás dispuesto a pagarle 100 porque para ti su trabajo vale 100, págale 200, lo que tú dices es,
no, ya por 200, o no hago eso, o lo hago yo, o qué sé, me siguen. Entonces, genera desempleo. Sin embargo, en la falacia en Nirvana, no comparamos qué pasa en un mundo sin sueldo mínimo y qué pasa en un mundo con sueldo mínimo. Vemos que lo que pasa en un mundo sin sueldo mínimo no nos gusta. E inmediatamente asumimos que el otro mundo es mejor. Comparamos la realidad con el Nirvana, con lo que quisiéramos que sea, con un estado ideal de las cosas. No comparamos la realidad contra la realidad. Esto me hace acordar una historia que cuenta Peter Bottke en su libro Living Economics, que es bastante bueno. Y es que había un rey que convoca un concurso de canto. Y en el concurso de canto sale el primer candidato y canta pésimo. Y dice, no, ya perdiste. Y declara ganador al segundo concursante. Que no haya cantado, porque pensó, es imposible que alguien cante peor que este tipo. La verdad es que no lo sabemos. Nunca el segundo cantó. Lo mismo pasa en este caso. ¿Siguen la idea? Ahora, era un humanista, creía en el rol de los principios en la economía, escribió un libro fantástico que se llama Risk, Uncertainty and Profit, que determina la diferencia entre el riesgo y la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es, como dice, como la palabra se autodefine, es el no saber qué va a pasar. El riesgo, de otro lado, es el poder ponerle una probabilidad de ocurrencia a un hecho futuro. ¿Ok? Fundador de la Montpellerin, y muchos austríacos son muy simpatizantes de Frank Knight porque tiene esta visión principista del mundo, esta visión con un componente ideológico muy fuerte que lo hace más cercano a la escuela austríaca. ¿Ok? Era de hecho un anticlerical notable o casi orgulloso. La Montpellerin Society, que es una sociedad que funda Hayek en 1947 para promover la libertad en el mundo, preocupado por el avance del socialismo después de la Segunda Guerra, se iba a llamar The Acton Tocqueville Society. Y Frank Knight se opuso porque Acton y Tocqueville eran extremadamente católicos y él no quería que la sociedad esté identificada con un credo en particular. El siguiente profesor de Chicago del que vamos a hablar es Jacob Wiener. Jacob Wiener también era un liberal clásico y es el que creo que le da a Chicago una herramienta o una característica que va a sobrevivir el paso de los tiempos. Es la economía respaldada en data. ¿Ok? Aquí, básicamente, la lógica es la siguiente. Nosotros, para hacer economía, como vamos a ver cuando hablemos de Friedman, lo que tenemos que hacer es pensar en un supuesto y verificar si aquello que hemos pensado se da en la realidad. Vamos a definir una buena o una mala política, vamos a definir si el comportamiento de la gente responde a tal o cual incentivo en función de la observación de la data de lo que la gente ha hecho en la realidad. ¿Ok? Hace un tiempo estaba hablando con Jacob Frankel, que es el presidente de JP Morgan Chase, fue presidente del Banco Central de Israel y fue profesor de Chicago antes de eso. Y él me decía que cuando iba a Chicago les comentó que había hecho una tesis acerca de, si no recuerdo, los salarios y la migración de ciudades. ¿Okay? Y entonces él decía, le preguntaron, ¿cuál es tu data? Y dice, no, entrevisté 1,000 personas y les pregunté por cuánto dinero se cambiarían de ciudad. Y le dijeron, esa data no tiene ningún valor. No sirve. Lo que tienes que haber hecho es encontrar una población que haya migrado de ciudad en un determinado periodo y ver cuáles fueron los incrementos salariales que recibió para mudarse. Y sobre la base de lo que en efecto hayan hecho y no sobre lo que dicen que harían, es que puedes sacar una teoría correcta de, en ese momento, en ese lugar, las preferencias de las personas. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de análisis que se cree respaldo en data. Era un gran opositor de Keynes. ¿Ok? Keynes era la estrella fulgurante del momento y él era un gran crítico de Keynes, como lo era Hayek
como lo era Mises, porque no creía que las recetas keynesianas fuesen correctas. Ahí, básicamente, la gran crítica a Keynes es que denomina a un libro que está pensado para salir de una crisis teoría general. ¿No es cierto? La teoría general se aplica a la generalidad de los casos. Y Keynes escribió para salir de una crisis puntual, con una receta con la que uno puede o no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero naturalmente, si no estoy de acuerdo en que esa sea la receta para salir de la crisis, lo que podría discutir con alguien, menos estoy de acuerdo en que esa sea la receta para guiar una economía siempre. ¿No es cierto? Cuando ustedes leen a Krugman, es como si siempre estuviésemos en crisis. Siempre se requiere que el Estado esté interviniendo en la economía. Siempre se requiere mayor gasto estatal, siempre se requiere irresponsabilidad fiscal. Esa no puede ser una teoría general sobre cómo manejar las finanzas públicas. Y esa era la crítica de Wigner. Y lo que decía Wigner atado a esto es, él es un gran, ¿cómo decirlo?, realista. Y dice, ojo, aquí tenemos dos modelos. El modelo keynesiano, que es de corto plazo. Tan de corto plazo es que Keynes alguna vez dijo, nosotros, digamos, in the long run we will be dead, ¿no es cierto? Todos estaremos muertos en el largo plazo. Es un modelo cortoplacista que tiene la idea de ver cómo salgo hoy de la crisis. Las hiperinflaciones que han vivido todos los países latinoamericanos en los 80 son exclusivamente esa visión cortoplacista. Si yo emito dinero de manera irresponsable, lo que va a pasar es que voy a generar una sensación de bienestar inmediata. Pero en el largo plazo, en el fondo los precios relativos se van a disparar y no voy a tener cómo poder comprar el dinero. Lo hemos visto innumerables veces. Entonces, la receta para salir de una crisis en el corto plazo te pasa la factura en el largo plazo. Y claro, la tentación de pasar la factura a las generaciones futuras es siempre tentadora, ¿no es cierto? Sin embargo, es irresponsable. El capitalismo, de otro lado, es un fenómeno de largo plazo. Una sociedad capitalista va creciendo poco a poco, pero en el largo plazo es mucho más sostenible. Estados Unidos, con la gran crisis que ha tenido y su capitalismo imperfecto, sigue siendo el país al que mejor le ha ido en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque he implementado un sistema capitalista con instituciones relativamente estables. Un experto en Adam Smith, tiene unos textos de Adam Smith fantásticos, y su visión del libre mercado, y un experto en comercio internacional. Finalmente, Henry Simons. Henry Simons es también apodado por los austriacos como Red Henry, ¿no? Henry el Rojo. ¿Qué pasó? Simons murió muy joven, murió en 1946, habrá tenido 45, 46 años. Era profesor de la Escuela de Derecho y en la Escuela de Economía. Esta es una primera característica bien importante en Chicago. Lo que se llama la Escuela de Chicago, desde esa época ya abarcaba gente que estaba en la Escuela de Derecho, era la única Escuela de Derecho que tenía un curso de Economía como parte de la currícula de estudiante para abogado, la Escuela de Políticas Públicas y la Escuela de Negocios, además de la Escuela de Economía. Había mucha interacción entre ellos. Él era profesor de Teoría Monetaria y profesor de Economía en la Escuela de Derecho. Y la verdad es que escribe un librito que a mí no me gusta mucho, pero que entiendo responde a ser un hijo de su tiempo, que se llama Un Programa Progresivo para el Laissez-Faire, para el Libre Mercado, en donde en realidad tiene varias ideas correctas desde una perspectiva liberal clásica, pero la idea de que hay un miedo a la concentración del poder. Entonces él cree, uno, que hay que restringir los monopolios, dos, que hay que restringir los sindicatos. Él es, como la mayoría de los liberales, un temeroso de la concentración del poder, pero los liberales nos preocupa más la concentración del poder político que la concentración del poder económico. Porque en la concentración del poder político
está de por medio del uso de la fuerza. La concentración del poder económico, si es estrictamente económico, está siempre sujeta a la amenaza de la competencia. Por eso nos preocupa más uno que el otro. Y además tiene la idea del impuesto progresivo a la renta, que es una idea fatídica. Esta idea de que conforme más gano, más pago. Esta idea de castigar el éxito, castigar la suerte, castigar la productividad. ¿Por qué es contraproducente? Porque al final del día genera incentivos para que la gente produzca menos. Desincentiva el trabajo. Friedman, comentando esto, dice que cuando leyó por primera vez el libro de Simons, claro, en este ambiente de los 30, absolutamente socialista en los Estados Unidos, con mucho menos acceso a información del que hay hoy, pensó que era un libro bastante revolucionario y bastante liberal. Cuando lo leyó unos 40 o 50 años más tarde de nuevo, le pareció un libro absolutamente intervencionista. Entonces, se dio cuenta de cuánto cambió él en el tiempo y cómo las cosas en un tiempo determinado tienen otra perspectiva. Ellos son los principales exponentes de la primera escuela de Chicago. La segunda escuela de Chicago está conformada principalmente por Milton Friedman, George Stigler y Aaron Dirac. ¿Okay? Y tiene una fuerte influencia de Friedrich Hayek en el aspecto filosófico. Pero Hayek no es miembro de la Escuela de Chicago. Es miembro de la Escuela Austriaca de Economía, de una de las tantas escuelas austriacas de economía que hay, porque la Escuela Austriaca también tiene distintas vertientes. La segunda escuela de Chicago está formada por economistas neoclásicos que tienen dos libros fundamentales. El libro de Adam Smith, El regreso de la riqueza de las naciones, y el libro de Alfred Marshall, ¿no? Principios de Economía. Cree en la economía positiva. Vamos a hablar ahora acerca de qué es la economía positiva. Es eficientista. Cree en los métodos del empirismo. Cree en la observación de la realidad para poder derivar de ella teoría. No cree en el deductivismo. ¿Okay? Y es utilitaria. Cree en el análisis costo-beneficio. Tiene un fuerte componente de Stuart Mill ahí. Consideran que el self-interest, que a mí no me gusta definir como el egoísmo en español, ¿okay? Sino el interés propio, es el motor de las sociedades y es lo que hace que la gente sea productiva, lo que hace que la gente se comporte para obtener los resultados que van a hacer que otras personas también estén bien. ¿No es cierto? Es mi vocación de investigar y dar clases lo que me hace estar aquí. Y es su vocación de aprender lo que los hace estar aquí. Ambos estamos mejor. Ustedes siguiendo su interés propio y yo el mío. Creen que los mercados libres conducen a la eficiencia. Entonces, son liberales consecuenciales. Tienen una fuerte influencia en las políticas públicas. Y esas políticas públicas se manifiestan en varias vertientes. Pero yo creo que las principales son el monetarismo, la desregulación y el ataque al antitrust. ¿Okay? Aaron Director, yo diría que es un poco el padre intelectual, aunque no el miembro más importante de esta escuela, de esta segunda escuela de Chicago. Aaron Director era el cuñado de Milton Friedman. Milton Friedman estaba casado con Rose Director, la hermana menor de Aaron. Y Aaron es el principal propulsor del liberalismo en Chicago. Era muy amigo de Friedrich Hayek. Lo ayudó a publicar El camino en la servidumbre, cuando estaban en 1944, y creó algo que yo creo que fue fundamental en Chicago para orientar esta segunda escuela de Chicago más nítidamente como una escuela liberal. De hecho, Jacob Viner, cuando se va de la escuela de la Facultad de Economía de Chicago, dice, parece ser que he pertenecido a un grupo que se llama la Escuela de Chicago, pero nunca conscientemente. ¿No es cierto? Ellos estaban en formación, tenían sus investigaciones, defendían los mercados y poco a poco la gente les fue poniendo ese apodo de la Escuela de Chicago. Pero él aún no sabía que estaba siendo eso. Aquí es mucho más claro y él lo que hace es crea el Free Market Project. ¿Qué es? Consigue que diversos empresarios financien
un proyecto para que se hagan estudios sobre si tal o cual regulación es mejor que la no regulación, si tal o cual regulación está funcionando. ¿Ok? Y así estudian el sueldo mínimo, estudian el control de las rentas para los arrendamientos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo controlo la renta del arrendamiento? La gente deja de alquilar sus casas. Imagínense ustedes que tienen dos propiedades y entonces quieren arrendar una como inversión y le dicen, ok, pero tú no le vas a poder subir la renta al inquilino. Lo que termina pasando es que la gente dice, si no le voy a poder subir la renta al inquilino, pues mejor vendo esta segunda casa y me consigo una inversión en donde no esté sujeto a este tipo de restricciones. Investiga en una serie de materias en este Free Market Project con la visión de creemos que el mercado lo hace mejor que el Estado. La pregunta es si es correcto, si lo podemos verificar, si podemos tener data que lo respalde. Y ahí vamos a ver los distintos proyectos que se hicieron en esto, que se fundó en 1947. Es el founder father de Loan Economics. El análisis económico del derecho se identifica muchas veces con Ronald Coase. También se identifica con Richard Posner, con Guido Calabresi y una serie de autores diversos. La verdad es que el principal creador de Loan Economics es Aaron Director. Aaron Director entra a la Escuela de Derecho a reemplazar a Henry Simons tras su temprana muerte. ¿Okay? Y le dan el curso de economía en la Escuela de Derecho. Y en ese curso empieza a dictar, en esa escuela empieza, además de dictar economía, dicta también antitrust, ¿no es cierto?, derecho de la libre competencia. Y se empieza a dar cuenta que los fallos no tenían ningún sentido económico. Y entonces cruzaba el Midway, que es un parque que divide la escuela de leyes de la escuela de economía. En Chicago hay un parque, una franja delgada de gras que le llaman el Midway, y las cosas quedan across the Midway, de un lado a otro. Entonces cruza el parque, va donde Milton Friedman y le dice, oye, mira Milton, a mí esto no me parece razonable, ¿tú qué piensas? Y se ponen a estudiar los casos juntos con otros profesores. Dice, sí, no tiene sentido. Y empieza en un ataque frontal al antitrust. Y empieza el uso de herramientas económicas de manera sistemática para estudiar los distintos campos del derecho. Porque así como lo hicieron con el antitrust, después lo hicieron con el derecho laboral, después lo hicieron con el derecho de contratos, etc., etc., etc. Y Director generaba estos seminarios, estos workshops, en donde se discutía sobre diversas materias en el esquema de alguien presenta una idea, presenta un paper, presenta un ensayo y el resto lo critica. Esa es la mecánica. Se le decía el Sócrates de Chicago porque lo que hacía Director era interactuar con las personas para que ellas lleguen a la solución. Director nunca fue una persona que publicó mucho. Lo que trataba de hacer Director básicamente es que las personas lleguen a la solución. George Siller decía que las grandes ideas de Director están escritas por algún amigo de él. Era miembro fundador de la Montpelerin y destructor del mito del monopolio. ¿Okay? Él es una de las primeras personas en decir que los monopolios no son algo que las personas deban temer. Que el monopolio es un problema cuando el Estado lo protege solamente, como vamos a ver luego. Después tenemos a Milton Friedman. Milton Friedman es el economista más influyente en la historia de la Escuela de Chicago. Él cree en la economía positiva. ¿Qué es la economía positiva? Es una economía desprovista de ética. Consiste en la observación de la realidad. ¿Cómo funciona esto? Lo que yo hago es observar la realidad, sacar los componentes éticos y tratar de determinar si estoy llegando a resultado más eficiente o no. Es creador del monetarismo, que es una de las políticas más cuestionables de la Escuela de Chicago. Es la creencia de que debemos de quitarle discrecionalidad a la autoridad monetaria. ¿Qué significa esto? La autoridad monetaria no debería tener más que la posibilidad de incrementar en función de un porcentaje
sobre la base del crecimiento de una economía, la masa monetaria. Esa es la idea detrás del monetarismo. Mucha gente cuestiona siquiera que deba haber un banco central. Friedman cree que debe haber un banco central, pero más aún cree que ese banco central tiene que tener un poder absolutamente limitado, consistente en solamente incrementar la masa monetaria. No debe tener como premisas las políticas de pleno empleo, sino la política de control de la inflación. A lo largo de su vida, Friedman va cambiando de postura y termina diciendo en algún momento que deberían abolir la Fed. Pero eso fue bastante después. Siempre se habla de Friedman como una persona que tuvo dos caras. Friedman era un pensador económico y un polemista público, ¿okay? Un economista técnico y un pensador público defensor de la libertad. Y siempre uno va a encontrar en Friedman, en sus escritos, dos Friedmans muy distintos. Un economista técnico que tiene poco ideológico y un ideólogo. Si uno lee los textos económicos de Friedman, no sé, la teoría del consumo, lo que fuese, lo que va a encontrar es que Friedman hace trabajo de economía positiva, trata de desproveerla de ética y trata de ver qué es lo que está pasando realmente en la realidad. Si uno lee Capitalismo y Libertad o lee Libre para Elegir, va a encontrar un Friedman que es mucho más ideológico, mucho más promotor de la libertad. Y él mismo trataba de diferenciar estos dos roles. Estuvo muy influenciado por la visión política de Hayek. Yo creo que el Libre para Elegir es un libro en donde uno puede ver una noción hayekiana del mundo, esta idea de la igualdad ante la ley, esta idea del conocimiento disperso. Fue fundador de la von Pelerin cuando era muy joven y recibe el Premio Nobel de Economía en 1976. ¿No es cierto? El Premio Nobel de Economía de Friedman es un Premio Nobel por trabajos económicos respecto de la inflación, respecto a la teoría monetaria, respecto a la teoría del consumo, porque ha sido además, o sea, siempre fue un economista técnicamente muy respetado. Friedman creo que es la persona con la que la gente identifica la Escuela de Chicago. Las políticas públicas promovidas por Friedman son las que hoy se entienden como políticas de esa escuela. El otro miembro de la Escuela de Chicago era George Stigler. George Stigler era un economista fantástico, contemporáneo a Friedman, que muy amigo de él, que estudió al igual que Friedman, fueron alumnos de Biner y de Knight y de todos estos. Y, digamos, escribió abundantemente, era un historiador económico fantástico, él se consideraba el mejor amigo de Adam Smith, un defensor del modelo de Rational Choice, miembro de la von Pelerin, premio Nobel de Economía en 1982. Sus ideas más importantes son la teoría de la captura, la economía de la información, la desregulación, todo se le hace del Rational Choice Mainframe, del modelo de Rational Choice. Básicamente lo que Stigler dice es, mira, las personas se comportan racionalmente, ¿no es cierto? Prefieren más que menos. Siempre están buscando satisfacer su interés propio. Y lo bueno es que en ese satisfacer su interés propio terminan beneficiando a las demás personas. ¿Okay? Dice, sin embargo, que en esa persecución de interés propio se puede dar una captura y por eso es un enemigo de la regulación. ¿A qué se le llama la teoría de la captura? Se le llama a la situación en la que un grupo de personas, una industria, obtiene del regulador o captura el regulador para obtener para sí diversas protecciones que la van a hacer mejor. Lo que Stigler decía es algo contraintuitivo. La gente cree que la regulación ayuda a los consumidores, ayuda al hombre a pie. Habitualmente puede darse que, al contrario, la regulación perjudique al hombre a pie y ayude a la empresa. Y eso pasa, decía Stigler, porque cuando hay captura, se pueden dar subsidios. ¿Okay? Hoy en día se cree que la industria forestal en Perú es muy importante. Y entonces empiezan los subsidios a la industria forestal. Lo que en el fondo está afectando a la competencia
de los distintos bienes complementarios, perdón, de los bienes sustitutos de la forestal. Si ese subsidio es para una, un tipo de madera en particular, es más claro todavía, ¿no? La otra alternativa es, o la innovación. Hoy se cree que la innovación es lo que va a salvar al mundo, ¿no es cierto? Ecuador, Perú, no sé si Ecuador, pero Perú y diversos países de Latinoamérica están tratando de fomentar la innovación. Y la idea, ¿cómo se fomenta? Se fomenta dando incentivos tributarios para que la gente invierta más en innovación. La respuesta es, ¿eso es lo que queremos como sociedad? ¿Queremos que nuestros impuestos, que las empresas que más gasten en innovación paguen menos impuestos? ¿O queremos que las empresas que tengan innovaciones exitosas ganen más plata y paguen más impuestos? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? ¿Queremos que se contraten más científicos? ¿Queremos crear un mercado de científicos? ¿O queremos apalancarnos en lo que los científicos de otros países más desarrollados hacen? Ese es el tipo de discusión. Pero al final del día hay una industria, la industria de los científicos, que está obteniendo un subsidio, porque ahora es más rentable contratarlos a ellos que contratar a los abogados, que contratar a los ingenieros o que contratar a otra clase de personas. La siguiente era la idea de las barreras de acceso al mercado. ¿Okay? Una regulación muy compleja hace dos cosas. Hace la vida del que está en el mercado más difícil y hace la vida del que está en el mercado imposible de existir. ¿No es cierto? Si yo estoy en una industria y en esa industria se pone cierta regulación, mi costo marginal de cumplirla, porque ya estoy en la industria, va a ser solamente el costo de lo que tengo contra lo que tengo que tener. Si yo estoy fuera de la industria y quiero entrar, mi costo marginal, que es el costo de la última unidad producida, va a ser todo ese costo. ¿No es cierto? Entonces, mientras más regulada una industria, más desincentivos para ingresar a ella hay, menos competencia y, por lo tanto, más está favorecido el que ya está dentro de la industria. Si se dan cuenta, todo esto es, en el fondo, contraintuitivo, ¿no es cierto? Son ideas que uno no tiene habitualmente, que va pensando, oye, los bancos deberían tener más regulación. Ok, pero si hay más regulación van a dar menos bancos. Y si van a dar menos bancos, va a haber menos competencia. Y si hay menos competencia, van a haber precios más altos. ¿No es cierto? Porque cuando hay menos competencia, hay menos bienes ofertados en el mercado. Y mientras menos bienes hayan, más sube el precio, más demanda hay por ellos, más escasez. La otra idea es que también pueden hacer lobbies políticos para afectar los bienes sustitutos o los bienes complementarios. ¿Ok? Hay toda esta discusión acerca de si el alcohol, el impuesto debe ser dado en función de lo que se llaman los sin taxes, ¿no es cierto? Los impuestos al pecado. La pregunta es si en el alcohol el impuesto debe ponerse en función de cuál es el grado de alcohol de una determinada bebida o no. ¿Ok? La gente que vende cerveza quiere que sea, o vino, quiere que sea en función de los grados de alcohol, para que el whisky tenga un impuesto mucho más caro. ¿Okay? De otro lado, la gente que vende encendedores está como loca para ver cómo hacen que los impuestos al cigarro bajen. ¿Okay? Ese es el tipo de sus políticas que afectan los bienes sustitutos complementarios. Y finalmente la fijación de precios. Y aquí hay un estudio de Stigler sumamente interesante sobre el mercado eléctrico. Él hizo una investigación del tipo que se tiene que hacer para no caer en la falacia del nirvana, en donde lo que se fijó es cuál era el precio de la electricidad en los mercados regulados y cuál era el precio de la electricidad en los mercados desregulados en los Estados Unidos. Y encontró que los precios eran similares e incluso con una tendencia a ser un poco más bajos en los mercados desregulados. ¿No es cierto? Cuando alguien, porque cree que una industria es monopólica, fija el precio, lo puede fijar demasiado alto. Y eso es lo que decía Stigler. Por eso Stigler es un partidario de la desregulación, ¿no es cierto? Tiene unos ataques al antitrust fantásticos. Tiene unos ataques que te dicen, por ejemplo, en la política de precios predatorios. ¿Nos preocupan los precios predatorios? Sí, ¿por qué?
El precio predatorio es esta política en donde un competidor que tiene poder, mejor dicho, una persona que tiene un poder de mercado muy grande, al ver competencia, baja sus costos por debajo de su marginal, ¿no es cierto? Y empieza a vender a pérdida. Y entonces el competidor quiebra y vuelve a subir los precios, ¿no es cierto? Y lo que dice la ley es que eso no se puede hacer, que hay que sancionarlo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay que sancionarlo? Está siendo solamente una mala política de negocios. Porque la lógica nos dice lo siguiente. Yo tengo un producto, lo vendo a 10, pero lo puedo producir a 8. Viene un competidor, lo vende a 9. Yo digo, no, lo voy a vender a 8. Y el competidor lo pone a 8 porque ambos lo vamos a producir a 8 y estamos haciendo una ganancia mínima, pero estamos compitiendo. Y dice, no, lo voy a vender a 7. Los consumidores están beneficiando de esa competencia, sin duda. El tipo bajará el precio a 7 y el otro competidor dirá, bueno, yo a 7 no puedo producir, salgo del mercado. Lo vuelve a poner a 10. ¿Okay? Y entonces alguien que lo ve a 10 dice, bueno, yo lo puedo producir a 8, lo venderé a 9 y aún ganaré. Y volverá a entrar al mercado alguien. Y entonces este señor lo bajará a 8, el otro lo bajará a 8, este lo bajará a 7 y él dirá, a 7 no puedo producir y saldrá del mercado. Y así, hasta que el que lo va bajando a 8 constantemente o a 7, quiebra, ¿no es cierto? No se puede vender productos por debajo de su costo de producción de manera ilimitada, ¿no es cierto? Sin embargo, si sanciono y prohíbo la práctica, lo único que estoy haciendo es evitar que esa situación de quiebre se dé, con la complejidad de saber de verdad cuál es el costo marginal de algo. Escribió sobre la economía de la información, que es un tema que a mí me parece fantástico, y es, cuando yo compro un caramelo, lo que hago es una compraventa manual, ¿no es cierto? Yo casi que saco el caramelo y pongo el precio, los 2 centavos, ni siquiera hablo, ¿ok? Cuando compro una casa, miro todos los cuartos, averiguo la zonificación, trato de averiguar cómo son los vecinos, cómo es la zona, cómo es la casa, bla, todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tiempo que estoy dispuesto a dedicarle a uno u otro. Básicamente, la diferencia es qué tan importante para mí es una versus la otra. La información es un bien. Y ese bien requiere tiempo, y el tiempo es un bien escaso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle a algo? Está directamente asociado a cuánto ese algo me beneficia, cuánto ese algo me interesa. Esa es la tesis de la economía de información de Stigler. Luego tenemos a Ronald Coase. Ronald Coase escribió 2 artículos seminales en la historia de la economía y del derecho. De hecho, creo que escribió muchos más y todos muy buenos, pero esos son los más conocidos. Uno es el problema del costo social y otro es la naturaleza de la firma, que algunos consideran como la explicación del fracaso socialista. Es un artículo que Coase escribe en 1927, cuando tenía... 1937, cuando tenía 26 años. Coase se va de viaje a los Estados Unidos y visita la fábrica de General Motors. Y tenía una pregunta en mente. La pregunta de Coase era, ¿por qué las empresas existen? ¿Y por qué tienen el tamaño que tienen? ¿Cierto? Si hemos determinado que el sistema de precios, o si se dice que el sistema de precios es la forma más eficiente de asignar los recursos, el mercado, ¿por qué no tenemos mercados sino empresas? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona una empresa? Una empresa es una pequeña unidad de producción, ¿ya? En donde no opera el mercado, operan contratos de largo plazo. Yo, cuando mi jefe me da una orden, no negocio con él cuánto le voy a cobrar para cumplirla, no negocio con él cuáles van a ser las condiciones del cumplimiento de la orden. Sencillamente, ya tengo un contrato que abarca el hecho de que cualquier orden que él me dé, yo la tengo que cumplir y respetar. ¿Ok? Entonces, no estamos ante un mercado, estamos ante una pequeña economía dirigida. Y si las empresas
funcionan como pequeñas economías dirigidas, ¿por qué no funcionan los estados socialistas, que son pequeñas economías dirigidas? Y Koch nos explica, no funcionan por un problema de tamaño. Así de simple, así de sencillo. Llega un momento en que la escala es importante. Yo no puedo tener una sola empresa que haga llantas, que haga carrocerías, que haga timones, que haga plásticos de parachoques, que haga parlantes, que haga equipos de música, que haga sistemas de frenos, que haga aros para autos, que haga espejos y vidrios, ¿no es cierto? Que haga airbags. ¿Por qué? Porque es imposible concentrar todo ese conocimiento de manera eficiente. Digamos, la división del trabajo ya nos ha enseñado que el concentrarse en una cosa hace que me vuelva muy bueno en ella y que pueda intercambiar con las personas que se han dedicado a otra cosa. La pretensión de poder hacerlo todo es una pretensión que tiene demasiados costos de agencia, demasiados costos de monitoreo implícitos. Y entonces esa fue la idea de Coase. Las empresas crecen hasta el punto en donde recurrir al mercado es más eficiente. ¿Cómo determina Toyota qué partes del motor hace y qué partes del motor compra? Determina cuánto le saldría hacer la planta para hacer esa pieza de motor que compra hoy día, cuánto le saldría tener a toda esa gente en planilla, cuánto le saldría tener especialistas para eso versus cuánto le cuesta en el mercado. A Toyota, no al competidor. Y decide, no, esto lo hago yo, esto lo hace en el mercado. Como ustedes trabajan en una empresa, yo trabajo en una empresa ciertamente, soy gerente de una empresa, y básicamente el tipo de cosas que hacemos es, para cada año nos ponemos a pensar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos tercerizar? ¿Qué debemos seguir haciendo? Eso es Coase, ¿no es cierto? Oye, la revisión de los poderes de los clientes, ¿quién la hace aquí? Tal. ¿Cuánto me cuestan tal al mes? Tanto. ¿Cuánto me costaría tercerizarlo? ¿Pedimos una autorización? Tanto. Ya, no tiene sentido que tengamos estas dos personas que pueden hacer otra cosa haciendo esto, tercericemos o no tercericemos. Esa fue la idea de Coase. La otra idea es bastante interesante también. Y es que Coase creó lo que se denomina, identificó el problema del costo social que nos lleva al teorema de Coase. ¿Qué es este problema del costo social? Coase decía que cuando uno, digamos, si uno no se preocupa de la forma en la que está distribuida la riqueza en una sociedad, sino solamente se preocupa de que quedan derechos de propiedad bien asignados, hay dos tipos de situaciones. Aquellas en donde los costos de transacción son bajos y aquellas en donde los costos de transacción son altos. Cuando los costos de transacción son bajos, no nos importa quién tenga el derecho inicial, porque igual llegaremos a la solución eficiente. Quien más valora un bien, lo tendrá. Por ejemplo, tu celular. Si yo te ofrezco $500 por tu celular, es porque yo valoro en $500 tu celular y tú, imagínate que lo valoras en 400. Se hará el intercambio. No importa que originalmente el celular lo hayas tenido tú o lo haya tenido yo, para efectos de la solución más eficiente, que yo me quede con el celular y tú con los $400. ¿Ok? Si a mí me lo hubieran dado inicialmente, pues entonces alguien de 600, que lo valoran en $600, me lo tenía que comprar. Pero no fue el caso. Entonces, si no nos preocupa la distribución original, entonces ya haremos la solución más eficiente. Sin embargo, cuando los costos de transacción son altos, sí nos debe preocupar y mucho. Y vamos a poner cómo llega Coase a pensar de esta manera, que es absolutamente increíble. Imagínense ustedes un caso de contaminación. Tenemos una fábrica que contamina y tenemos un grupo de pobladores al lado que están siendo contaminados. Hasta antes de Coase, la solución a ese problema la había dado un economista que se llamaba Arthur Cecil Pigou. Pigou lo que decía es, en esos casos donde se presentan externalidades, las externalidades son los costos no contratados de mi actuación, son aquellas cosas que me benefician o me perjudican sin que yo haya sido partícipe de que se realicen. Por ejemplo,
una externalidad, una mujer bonita o un hombre muy, muy guapo caminando por la calle. ¿No es cierto? Todo el mundo lo mira o la mira, pero el tipo o la chica no está cobrando por lo que la están mirando, está beneficiando a esas personas. Un ejemplo de externalidad negativa. Una chica muy fea o un chico muy feo camina por la calle y uno tiene que estar tapándose para ocultar la fealdad de la persona de su visión. Igualito, nadie me está pagando por tener que mirar al feo o a la fea. ¿Okay? En la externalidad que identificamos como una externalidad ambiental, lo que Pivot decía es muy fácil. Aquí lo que tenemos que hacer es una de dos cosas. O la persona que contamina indemniza a los contaminados, o la persona que contamina tiene que pagar un impuesto equivalente al daño que produce. ¿Eh? Esa además es la política pública que más se sigue en el mundo. Pero Coase preguntó lo siguiente, dijo, oye, lo importante aquí es ¿cuál es la estructura del derecho? No nos debemos enfrentar a una situación como esta sobre la base de cuál es el resultado de la situación, sino cuál es la estructura del derecho. ¿Quién tiene derecho a qué? ¿Alguien tiene derecho al aire puro? ¿Alguien tiene derecho a contaminar? Y sobre la base de esa estructura del derecho, vamos a poder identificar si la solución que estamos tratando de dar con indemnización o con impuesto es eficiente o no. ¿Cierto? Uno podría tener una sola regla: en el mundo no se contamina. Adiós fábricas, adiós minería, adiós automóviles, adiós cigarrillos y demás. Uno podría tener otra regla, y es que en el mundo la contaminación es libre. Y un poco la regla sería adiós mundo. ¿Okay? O uno puede tener reglas en el medio, porque el mundo es bastante complejo. Y decir, se admite cierto nivel de contaminación. El problema es que los costos de transacción para llegar a esa regla son muy altos. ¿Por qué? Porque imaginemos que esta población está de acuerdo en ser contaminada. La única forma en que ese acuerdo sea absolutamente válido para mí sería que esa población esté bajo una campana de cristal. Y si está bajo una campana de cristal y todos los pobladores de ahí están dispuestos a ser contaminados, chévere. Pero alguien me diría, ojo, pero también pueden haber niños ahí. Y es un derecho que le queremos dar a los padres, el que puedan permitir la contaminación de sus hijos. Bueno, digamos que no hay niños, todos son adultos. Ok, perfecto. Lamentablemente hay niños y no hay una campana de cristal. Y más todavía, la contaminación es un fenómeno que fluye, que vuela por los aires, que no sé si el término sea navega, pero que está en las aguas y corre con ellas. Entonces, si contaminan en un lugar, no solamente los miembros de esa comunidad son los afectados, todos somos afectados. Es un problema de altos costos de transacción. Los costos de transacción son los costos de llegar a un acuerdo en términos de tiempo, dinero, información. Yo y el señor, respecto a su celular, podemos llegar a un acuerdo relativamente rápido si fijamos un precio. Todas las personas que se ven afectadas por la contaminación ambiental no pueden llegar a un acuerdo, no pueden ni siquiera ser identificadas. Es una situación de altos costos de transacción. Coase lo que dice en ese tipo de situaciones es, tenemos que ver qué nos interesa, mejor dicho, tenemos que ver cuál es la mejor solución. Definimos derechos de propiedad, hacemos regulación, digamos, el Estado debe intervenir, no deben intervenir, tenemos que ver en esas situaciones cuál es la mejor forma de salir de ese problema. Pero la clave está en pensar en cuál es la estructura del derecho, porque muchas veces la estructura del derecho es la que encarece los costos de transacción y la que hace que la transacción no pueda darse. Por decirlo de una manera, las normas contractuales imperativas, ¿ok? No se puede pactar limitaciones a la responsabilidad por dolo, por culpa inexcusable. Ok, estoy afectando el precio de un contrato.
¿Realmente se requiere afectar el precio de un contrato en esos casos, cuando puede ser una contratación paritaria? Parecería que no. Pero es, nuevamente, esta idea de Chicago en pensar las cosas de una manera distinta, en observar la realidad, en ver qué efectos se producen. Y voy a terminar con Gary Becker, uno de mis héroes personales, ¿no es cierto? Y la aplicación más pura y dura de lo que veíamos en Chicago Economics. Gary Becker básicamente cree en el enfoque económico del comportamiento humano, que es algo en lo que yo firmemente creo. ¿Qué decía Gary Becker? Decía, la gente se comporta racionalmente y hace una suerte de cálculo costo-beneficio en todos los ámbitos de su vida, no solamente en los monetarios. ¿Okay? Y entonces empezó a aplicar este sistema de manera, este enfoque económico del comportamiento humano, de manera sistemática a una serie de temas. De ahí les voy a pasar las diapositivas, ¿eh? A una serie de temas. ¿O me estás mandando una foto a mí? Ah, ya, me quedo más tranquilo. El enfoque económico del comportamiento humano, una serie de temas que no eran habituales en la economía y que fue muy criticado, pero por ejemplo, la discriminación, decía Becker. La discriminación es un bien en el mercado. ¿Okay? Discriminar es una preferencia, como la música, ¿no es cierto? Es un gusto. Entonces, ¿qué pasa con la discriminación? La gente tiene que estar dispuesta a pagar por ella. Entonces, en una sociedad en donde una persona blanca y una persona afrodescendiente pueden hacer el mismo trabajo, lo que va a pasar es que si hay discriminadores, los afrodescendientes van a ser más baratos. Y entonces, quienes quieran discriminar van a pagar más por el mismo bien. Y a menos que encuentren un correlato en el consumidor que quiera saber que esos bienes fueron producidos sin que un afroamericano participe en el proceso, lo que es casi casi imposible de informar, entonces lo que va a pasar es que van a tener un costo más alto. Si tienen un costo más alto, van a empezar a perder dinero y la competencia los va a forzar a no discriminar. Esto no quiere decir que no vaya a haber discriminación. Esto quiere decir que la discriminación es más costosa y que conforme el precio se vaya elevando, menos discriminación va a haber. Ese es un enfoque económico del comportamiento humano. Cuando Becker escribió esto, su economía de la discriminación, la gente lo criticó duramente porque decía, ¿cómo puede este infeliz, este remedo de ser humano, este insensible, decir que la discriminación es algo por lo que la gente puede pagar? ¿No es cierto? La respuesta es una realidad. ¿Okay? Hoy en día, la gente que quiere acceder a ciertos clubs paga más caro. ¿No es cierto? Son preferencias por discriminar. Las preguntas esta vez al final. Capital humano. ¿Okay? La educación es una inversión. Y uno invierte hasta donde cree que le va a ser rentable. Él ha demostrado que la educación tiene una correlación muy alta con la rentabilidad de las personas. Economía del crimen, tal vez, creo que sería esta la principal, el principal aporte de Becker, la economía del crimen. Becker lo que dice es, mira, el crimen es un fenómeno que se da en un mercado. ¿Okay? Y los criminales, al final del día, lo que hacen es pagar un precio por delinquir. ¿Ya? Yo, imaginemos, soy A ver, la famosa frase de ya pagó su deuda con la sociedad, viene de eso. Pagó el precio que tenía que pagar por el delito que cometió, por el bien que quiso adquirir. Y Becker nos pone a pensar un poco más todavía y nos dice, imagínense ustedes que la violación sexual estuviese penada con 3 días de cárcel. ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué? No podrían las mujeres salir a la calle. O los hombres salir a la calle. ¿Es cierto? ¿Qué cosa? Hasta tú dices,
Está bien, hombre, te tiene fe, te tiene fe. Hasta él dice que no podría salir a la calle, ¿no? Está bien, está bien. No, no sé si por miedo a ser violado o violador, pero bueno, en todo caso, eso es lo que pasaría. ¿Por qué? Porque los delincuentes ven esto como un precio. Y el precio de los delincuentes está dado a base de la siguiente formulación. ¿Cuál es la probabilidad de que detecten que cometió un delito? ¿Y cuál es la sanción por ese delito? Y la sanción multiplicada por la probabilidad de detección es lo que determina el precio del delito. ¿Ok? Entonces, la política pública aquí lo que tienen que hacer es un correcto pricing, una correcta fijación de precio de cada delito, porque el precio de uno influye relativamente en el precio del otro. Yo podría, si tengo una probabilidad de detección muy alta y penas muy bajas, tener un sistema más eficiente que si tengo sanciones muy altas y probabilidades de detección muy bajas. ¿Ok? Si yo tengo que un delito de robo está penado con 10 años y hay un 80% de probabilidad de detección, en el fondo tengo una pena de 8 años por el robo. Si yo tengo una pena de 20 años por el robo, pero hay 25% de probabilidad de detección, tengo una pena de 5 años por el robo. ¿Eh? La lógica de los legisladores es tratar de incrementar las penas constantemente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil modificar la ley y escribir en un papel que algo ya no es 8 años de cárcel, sino 10, que hacer una política pública donde te asegures que tengas más policías, que tengas una policía más eficiente, que tengas más cárceles para poder meter a todas esas personas ahí. Es mucho más complejo hacer esa política pública, que es la seria, que hacer la política pública de modificar el papel. ¿Ok? Y modificar el papel es más peligroso aún. Por ejemplo, en Perú hace años nunca falta una populista o un populista que dice que van a pedir pena de muerte para los violadores. Ya, cuando piden pena de muerte para los violadores, lo que están haciendo es poner en riesgo la vida de la persona violada. Los violadores de niños, decía. Vamos a poner pena de muerte para los violadores de niños. Cuando uno propone la pena de muerte para los violadores de niños, lo que está haciendo es que el siguiente delito, que es el asesinato, salga gratis. ¿No es cierto? Porque, y está generando además un incentivo para matar al niño. ¿Por qué? Si alguien viola a un niño y ya sabe que va a recibir la pena de muerte, que es la peor de todas las sanciones, sabe que cualquier delito adicional que cometa tiene un costo marginal de cero. Ya está en el peor de los mundos, ¿no es cierto? Ya está en un all you can eat. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mata al niño, que por definición en derecho penal es un testigo impropio, la víctima es un testigo, naturalmente, de lo que ha pasado, y reduce su probabilidad de ser detectado. Entonces, están dando un incentivo para matar a la víctima. ¿Ok? Principistamente puede sonar razonable y uno puede tener hasta simpatía por la idea de hay que matar al violador de niños. Sin embargo, el bien vida se protege por encima del bien libertad sexual porque hay dentro de todo una lógica de sistema de precios en el derecho penal. Por más que no querramos pensarlo así. Y cuando acercamos el precio de un delito a otro, estamos haciendo que el marginal sea muy bajo o cero. ¿No es cierto? Entonces, ese es el tipo de cosas en las que pensaba Gary Becker. Era pensar absolutamente fuera de la caja. Estaba un poco chiflado, su mujer se suicidó, a las 2 semanas escribió un ensayo acerca de la economía del suicidio, ¿no es cierto? Y es, me imagino que la manera de rendirle tributo, aunque hay esta vieja frase de, bueno, no lo voy a decir. En todo caso, escribió un ensayo de cómo es que las personas que se suicidan lo hacen porque ven que su sufrimiento futuro traído a valor presente es menor que su sufrimiento, que su posibilidad de goce futura. ¿Ok? Y es una decisión racional. Tiene tesis de la adicción racional, de por qué la gente, no es que la gente como Walter o como yo se quiera morir, es que la gente como Walter y como yo disfruta mucho de fumar y sacrifica el tiempo futuro por eso. Tengo más cosas que decirle de Gary Becker, pero Juan Carlos está haciendo que el partido se ha terminado. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Ya, después acá. Hola, Guillermo. Muchas gracias por la ponencia. Quería hacerte una pregunta. Cuando presentaste a Milton Friedman, nos hablaste acerca de la economía positiva. Tenemos la observación de la realidad, luego mencionaste esto de extraer los componentes éticos y finalmente la determinación si hay resultados eficientes. Mi pregunta es cómo se produce, más allá de este dinamismo, cómo se produce esta determinación y si es un enfoque meramente cualitativo. A ver, tanto Friedman como Mises, en algo que es curioso, tienen, bueno, Mises en La acción humana, primer capítulo, empieza diciendo que la economía está desprovista de ética. Aunque yo encuentro el libro de Mises, además de fantástico, en el buen sentido de la palabra, no además de ser un libro que todos deberían leer, lo encuentro con muchos componentes éticos en el camino. ¿Ya? Los economistas de Chicago tratan de decir que son libres de ética, pero en el fondo parten de una premisa que tiene un componente ético bastante importante. Y es por eso que la charla esta se llama La Escuela de Chicago y el Liberalismo, La Escuela de Chicago y el Poder de los Mercados. Y es que constantemente parten de la premisa de que el mercado funciona mejor del Estado y tratan de demostrar eso. ¿Ok? La premisa fundante es esa. Ellos no la consideran ideológica, pero en el fondo, de alguna manera, tiene un componente ideológico de por medio. Cuando Friedman habla de economía positiva, lo que dice es, y en esto es bastante popperiano, aunque en realidad no leyó el libro de Popper de la lógica de la investigación científica, que es un libro fantástico, porque Friedman no lee alemán y Popper se tradujo el libro de Popper después. Pero sí habló con Popper extensamente sobre este tema en la Montpellier de 1947, según los dos han comentado. Y Friedman lo que decía es, uno, cuando hace un análisis de la realidad, lo que hace es observa un fenómeno y mira una posible consecuencia y entiende que la consecuencia es X. Lo que tiene que hacer luego es, para el análisis, hacer un modelo que es una simplificación de la realidad, porque si no, no sería modelo, sería descripción. ¿No es cierto? Dice, voy a analizar estas variables y voy a ver si esto que yo he dicho que pasa en estos casos, efectivamente pasa. Y esa es la observación de economía positiva. La economía positiva nos dice cómo son las cosas. Después de eso uno puede tener fundamentos normativos y puede tratar de opinar acerca de cómo deberían ser. Pero nunca hay que cometer el error de decir cómo deberían ser sin entender cómo son y por qué. Entonces, ahí a Friedman se le cuestiona, que tiene una frase en donde dice, no importa la verosimilitud de las presunciones que tiene el modelo, importa qué tanto acierta o no. Y Friedman, la verdad es que acertó muchas veces. Acertó con que cierto tipo de política monetaria generaría inflación, ¿no es cierto?, la keynesiana. Acertó con que la gente, cuando ve inflación, tiende a utilizar el dinero de otro modo. Tiende a ahorrar y no a consumir, ¿ok?, porque tiene miedo de lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, básicamente, el trabajo de Friedman consiste en eso. Él acertó también en un paper que escribió con George Stigler sobre el control de rentas. Yo les acabo de decir, la lógica nos dice que si yo subo el precio de los alquileres, mejor dicho, prohíbo subir el precio de los alquileres, la gente va a alquilar menos casas. Friedman tiene un estudio empírico en donde así lo demuestra. Entonces, básicamente el marco teórico es, la lógica nos dice que si sube el precio de un bien, lo que va a pasar es que, perdón, que si prohíbo la fijación de un precio del bien, prohíbo subir el precio del bien, va a haber más cantidad demandada, pero menos cantidad ofertada. Lo que hace Friedman es ver mercados en Estados Unidos, cómo han crecido en términos de arrendamiento, y la verdad es que han decrecido. Y ese es el tipo de economía respaldada en data que Friedman trata de hacer. No solamente lo que la lógica nos indica, sino ver si es que la lógica está confrontada con la realidad. Y si no está confrontada con la realidad, bueno, observar y entender por qué. Esa es un poco la lógica. Y para hacer teoría y para hacer políticas públicas, especialmente para hacer políticas públicas, es sumamente útil. Cuando uno le dice a alguien, oye, en el Perú había un programa del vaso de leche, ¿ok? ¿Y cuál era la lógica del programa? Vamos a darle leche a los niños pobres.
Perfecto, chévere, me parece una buena idea. Veamos si el programa funciona o no. Y cuando uno descubre que de cada dólar que se invertía en el programa, 27 centavos eran para comprar leche y 73 para pagarle a todos los burócratas que trabajaban en el programa, y que más o menos un 25% de los niños que recibían la leche eran intolerantes a la lactosa, uno se cuestiona si de pronto eso es la forma más eficiente de hacer las cosas. Pero para eso nuevamente hay que mirar la data, para ver si el programa es eficiente o no. Buenos días. El libro de Paul Krugman, Acabar con esta crisis ya, habla sobre la crisis del 2008 y habla sobre las ideas de Milton Friedman, que él se pronunció pero no fueron suficientes para acabar con la recesión. ¿Por qué las ideas neo-keynesianas no son las mejores y cómo las ideas monetaristas podrían haber solucionado de una manera más eficiente la crisis? Ya, mira, la verdad es que ahí hay hay distintas aproximaciones de la Escuela de Chicago a ese fenómeno, ¿ya? Lo que los monetaristas te dirían es que el primer o el único goal o la única meta de la Reserva Federal debe ser controlar la inflación, ¿ya? No debe ser promover otro tipo de políticas. La autoridad monetaria no está para que la gente tenga casas, tenga empleo o cosas de ese estilo. Está para que no haya inflación y para que la masa de dinero crezca a un ritmo tal que soporte los nuevos bienes que se incorporan a la economía. Cuando tú tienes una política como la que tenían los Estados Unidos de tasas de interés excesivamente bajas para poder financiarle viviendas a las personas, como Freddie y Fannie Mae, las dos entidades estatales que tenían el Estado para hipotecas, que compraban las hipotecas titulizadas y qué sé yo, y cuando tienes una tasa de interés tan baja durante tanto tiempo, lo que estás haciendo en realidad es usar la banca central para un propósito distinto a su fin. Entonces ahí tenemos una primera crítica que no está dentro del modelo, ¿okay? El problema del pleno empleo no es un problema del que Friedman identifique como un problema de banca central, es un problema de inflación estrictamente. Ahora bien, Krugman lo que dice es que para terminar con la crisis, lo que tiene que darse es una política keynesiana de mayor gasto fiscal, ¿no es cierto?, y mayor inyección de dinero en la economía. Eso tradicionalmente te lleva a inflación. En Estados Unidos aún no los ha llevado a inflación, pero sí los ha llevado a déficit. ¿Por qué no los ha llevado a inflación? Yo sospecho que porque el mundo ha cambiado y ya no solamente el dólar no es la principal moneda de intercambio, ¿no es cierto? Hoy yo me imagino que la masa monetaria como billetes en el mundo debe ser menor a la cantidad, mucho menor a la cantidad de dinero que se mueve electrónicamente. Y que además como Estados Unidos exporta el dinero que crea, exporta el dólar, lo que genera son efectos inflacionarios, devaluatorios o lo que fuese, diversos efectos en otras economías, no tanto en la suya. Pero sí tiene un déficit que es mayor a su Producto Bruto Interno, ¿ya? Y aquí un dato importante. El Producto Bruto Interno es cuánto produce un país, pero cuánto produce el país, ¿okay? La suma de todas las personas que producen ahí. No cuánto produce el Estado, porque el Estado no produce más que problemas. Sin embargo, la deuda pública sí es la deuda del Estado. No es la deuda de los ciudadanos. La deuda de los Estados Unidos es equivalente a su PBI, la última vez que miré, depende, ya lo superó. Entonces tenemos que, ahora, ¿cuánto cobra de impuestos del PBI el Estado? Imaginemos que sea el 30 o el 40%. Eso quiere decir que debe, en realidad, sobre su capacidad de pago, muchísimo más, porque así destinasen todos los impuestos a pagar la deuda, no podría, y no pueden destinar todos los impuestos. Entonces es un país absolutamente endeudado. El problema que tienes es que cuando eres la potencia mundial, pues te puedes dar ciertos lujos que otro país no se podría dar. Yo no sé si la crisis haya terminado o no. Creería que sí. No creo que los quantitative easing sean una buena medida, pero también debo reconocer que no han sido dados de una manera, digamos, no es que yo sienta que el quantitative easing, no estemos en el quantitative easing 10, han habido 3 o 4. Entonces, sí creo que dentro de todo, hasta ahora la evidencia es que no les ha ido mal saliendo de esta crisis, ¿ya?
pero nada asegura que no les vaya a ir mal en el largo plazo. No te olvides que la política keynesiana suele ser buena en el corto plazo y son los efectos de largo plazo los que tienes que mirar. Tienes una sociedad absolutamente endeudada. Las personas que viven en Estados Unidos no van a poder tener un sistema de impuestos que sea menor al 45-50% de su riqueza, porque de otra forma no vas a poder sostener ese pago de la deuda. Siendo, digamos, esto es más complejo todavía, porque siendo que el principal tenedor de deuda americana es China. Entonces, claro, si China es el principal tenedor de deuda americana y China decidiese llamar la deuda, ¿no es cierto?, poner a cobro la deuda, lo que va a tener es un país que no le va a poder pagar. Y si tiene un país que no le va a poder pagar, entonces China va a quebrar, porque su principal deudor quebró. Entonces no tiene ningún sentido para hacerlo. El hecho de que esa situación particular se dé no quiere decir que la política esta sea correcta, sino que por el momento ha funcionado para darles un respiro en el corto plazo y hay que ver lo que pasa en el largo plazo. Sin embargo, regreso, si el Estado no se hubiese metido a regalar el dinero para que gente que no puede pagar casas se compre esas casas y no estuviese metido en todas las actividades que los seres humanos realizan, sino en las tres o cuatro que tienen que realizar, probablemente esta crisis no se habría dado. De pronto, sin un banco central que preste a 0,15% el dinero que recauda de la gente o de los impuestos, no tendrías esta crisis, ¿no? Esa es un poco la tesis. Hay otros que creen que en Chicago, un FAMA, por ejemplo, un John Cochran, que son miembros más nuevos de la Escuela de Chicago, lo que te dirían es el salvataje financiero no tiene sentido. Lo que debería pasar es que los bancos hubiesen caído, ¿no es cierto? Y habríamos tenido que ajustarnos el cinturón un tiempo y ya estaríamos recuperándonos en el corto plazo. ¿Por qué prefieren esto? Porque de aquí hay una autora que se llama Amity Shales, escribió un libro bien famoso que es El hombre olvidado. Y la lógica es la siguiente, y este ya es más un argumento moral. En una crisis con un salvataje financiero, el Estado lo que hace es a la persona que no metió el dinero en el banco que quebró, que no compró papeles que tenían un mayor riesgo, que no se endeudó más allá de lo que podía, la rescata. Mejor dicho, la sanciona. Porque esa persona que fue responsable y que no se benefició de esta ola, va a tener que pagar más impuestos para poder rescatar al que sí se metió en activos más riesgosos. Entonces, la lógica es que la libertad viene con responsabilidad. Y están haciendo una situación en donde la ganancia es individual, pero la pérdida es social. Y eso moralmente, para algunos como yo, es condenable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Porque si no, tengo una diapositiva más que queríamos. Se me vuelve a lo... ¿En qué medida el liberalismo se aplica a las políticas públicas? ¿En qué medida el liberalismo aplica políticas públicas para erradicar la pobreza, desnutrición, etcétera, sin afectar estos derechos individuales, es decir, el dinero, la economía individual de una persona, para darle a otras? ¿Cuál es el límite? Lo que pasa es que la lógica del liberalismo es que, digamos, hay diversas vertientes del liberalismo, pero vamos a hablar del liberalismo clásico. El liberalismo clásico lo que nos dice es que el Estado debe ocuparse de la seguridad, de las fronteras internas y externas y de la administración de justicia. Eventualmente algunos dicen que debería tener algún rol en educación y algún rol respecto de las personas que no tengan cómo mantenerse por sí mismas. ¿Okay? Los extremadamente pobres, los que tienen una incapacidad que sea absoluta, que no nos pueda permitir operar en sociedad y qué sé yo. Para eso recaudo impuestos y a eso se dedica. ¿Ok? El resto de la sociedad debería ser libre y no debería tener interferencia del Estado. Entonces, ¿en qué medida el liberalismo puede ayudar a esto? Puede ayudar primero porque cuando uno tiene un sistema de impuestos en donde le quita a alguien el 40% de su renta porque le está diciendo que él se encarga de los pobres, esta persona que ya pagó el 40% o el 50% de su renta ya no tiene ningún incentivo para ser caritativo. Si le quitaran a esta persona el 15% de su renta, probablemente tendría un espacio para aún ser caritativo. No te olvides que al final del día tu primer dólar no vale como tu último dólar.
por más que todos tengan la misma forma y la misma denominación, ¿cierto? Con mi primer dólar yo compro comida, con mi segundo dólar compro vestido, con mi tercer dólar compro vivienda, con mi cuarto dólar compro educación. En mi caso, mi quinto dólar en adelante, no sé en qué lo gasta mi esposa, pero lo gasta todo. Lo que pasaría es que si yo tuviese ese quinto dólar a mi disposición y ella no me lo quitara como el Estado, básicamente lo que sucedería es que yo el quinto dólar lo gastaría en libros y el sexto dólar lo gastaría en diversión y el séptimo dólar lo donaría a una casa de caridad que fomente el liberalismo y el octavo dólar y así. Conforme más me va quitando el Estado, menos posibilidad de revelar las preferencias de las personas hay porque no tienen con qué. Las personas revelamos nuestras preferencias en estos mercados con dinero. Eso es uno. El segundo, el liberalismo desenmascara los costos de oportunidad. ¿No es cierto? Si uno quiere tener un ministerio de la producción, es porque le está quitando recursos al ministerio de educación. Si uno quiere tener un ministerio... ¿Aquí es el ministerio de la felicidad? No. Si uno quiere tener un ministerio de la felicidad, es porque quiere que los pobres sean infelices, porque por último ese dinero podría ayudar a los pobres y no a los cuatro felices burócratas que deben estar en ese ministerio de la felicidad. ¿No es cierto? Hay un costo de oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿en qué quiero gastar el dinero? ¿Quiero gastar el dinero en que el presidente tenga un avión? ¿Quiero gastar el dinero en que el presidente viva en una mansión? ¿O quiero gastar el dinero en que haya más policías en las calles? ¿Ok? Ese es el problema que el liberalismo desenmascara. Los recursos son limitados. Entonces, el Estado tiene ciertos fines que cumplir. Cuando los cumpla bien y demuestre ser un gestor eficaz de los recursos, lo que nunca se va a dar porque no tiene los incentivos para hacerlo, porque no tiene riesgo de quiebra, siempre recurre a los impuestos, pues entonces podría darse eventualmente una discusión acerca de si debe ampliar el scope de lo que hace. Pero esta pretensión de ampliar totalmente el scope para hacer todo mal es contraproducente y es mala con los ciudadanos, porque gasta nuestro dinero en aquello que nosotros no necesitamos y en aquello que nosotros preferiríamos se haga de otra forma. Estoy seguro de todos aquí preferirían que en lugar de tener un Ministerio de la Felicidad tengan más policías en las calles, por ejemplo. A ver, él controla las preguntas, ¿cómo es? Hola, ya. Regresando al tema de el free rider, ya, cuando uno conversa mucho de que si no hay Estado o si hay, pero es más chico, normalmente surge el tema de qué pasa si no hay Estado y quién hace las calles, y etcétera. Ya, entonces, es un tema ya más cliché y que da risa, pero en todo caso, no sé si es que tú puedas explicarnos así como que un poco eso, todas las partes que serían públicas, ¿cómo las haces? O sea, la pista es un fenómeno, y eso lo he identificado ya hace muchos años Frank Knight en un paper que se llama La falacia del costo social. Lo que decía él en ese paper, si no me acuerdo mal, es que las pistas en realidad son un bien escaso y deberían ser sujetas de derechos de propiedad, ¿no es cierto? Uno típico ejemplo de defensor del Estado en discusión de café. ¿Y quién hace la pista? ¿No? ¿Quién pone el sistema de direcciones? La respuesta, mira, cuando tú llegas a un condominio, ya hay un sistema de direcciones establecido. Cuando tú llegas a un edificio, también dentro del edificio han puesto cierta numeración, le han puesto nombre a la calle. Eso no se da porque el Estado lo hace, eso se da porque antes la gente así lo hacía. El Estado lo que ha hecho es, ha expropiado ese sistema. En los pueblos donde no había Estado antes, la gente sabía dónde vivía cada quien y seguramente tenían una forma de señalizarlo y de que la gente lo sepa. La pista, las pistas privatizadas con peaje, ¿qué son? Son sencillamente un bien privado. ¿Y por qué es un bien privado? Porque los bienes privados se diferencian, digamos. La lógica es que hay bienes públicos en economía y bienes privados. ¿Ya? Y es una diferencia económica, no jurídica. Bien privado. El bien privado tiene beneficio de exclusión y consumo rival. ¿Qué quiere decir? Yo en el mismo carro no puedo ir desde Perú hacia Ecuador y hacia Chile a la misma vez. O voy
a Ecuador, hacia Ecuador o voy hacia Chile. Ahí, digamos, consumo rival. Y beneficio de exclusión, en el carro entran 5, 6, 7 personas, no más. ¿No es cierto? Hay una exclusión que hace que los que estén adentro se beneficien y los que estén afuera estén excluidos. ¿Ok? Las pistas son iguales. Y el tráfico es la evidencia de ese fenómeno. Las pistas no tienen espacio ilimitado. Tienen un espacio. Entonces, como tienen un espacio, pueden funcionar sobre la base de un sistema de precios. Si ustedes fuesen dueños de las pistas, de un grupo de pistas que las privatizan y ustedes pagan por ellas, ustedes tendrían los incentivos para que la pista sea usada de la manera más eficiente posible. Probablemente pondrían tarifas para que en ciertas horas sea más caro transitar por la pista. Probablemente pondrían tarifas para que si hay un auto más grande, pague más que un auto más chico, porque ocupa más espacio. Entonces, la lógica de que el Estado se requiere para esas cosas es una lógica que yo no sigo. Finalmente, también están los bienes públicos, que son en teoría los que el Estado debe proveer. Son los que no tienen consumo rival, no tienen beneficio de exclusión y tienen igual acceso por todos. La lógica es, por ejemplo, la seguridad nacional. Ese es el ejemplo paradigmático. Pero yo lo cuestiono porque el mismo avión no puede defender la frontera norte y la frontera sur a la vez. Bueno, Juan Carlos me dice que terminó. Muchas gracias por su tiempo.